¿Cómo están las cosas en el faro? La policía ya se fue y está todo el mundo muy alterado. Me imagino. Oye, ¿y quién va a defender a Mariana ahora? Eso lo vamos a ver más adelante. Las tragedias no paran, ¿eh? Por favor, cuídate mucho. Sí, no te preocupes. Cuídate tú también. Ok, nos vemos en el departamento entonces. Sí, Faúndez va en camino a buscar a Graciela. Ok. Chao. Faúndez te viene a buscar. Pero antes que te vayas, tomémonos un cafecito, ¿ya? Sí. Toma, Mariana. Gracias. ¿Necesitas apoyo en algo? Es que esto es demasiada información. ¿Es necesario que presente todo esto para todo? No es necesario que hagas esto, Mariana. Yo te dije, no me voy a quedar un solo día más metida acá adentro. Sí, pero presentarte a ti misma puede ser perjudicial. Es muy riesgoso. Ya. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí de brazos cruzados sin hacer nada? A ver, Mariana, a mí me encantaría ser tu abogado, pero se vería muy mal siendo yo el director del faro. Por supuesto. Mira, si ya hiciste lo suficiente con pasarme todos estos documentos, Martín. O sea, aunque pudiera, yo no aceptaría que tú fueras mi abogado. Y menos si los rumiantes tienen en la mira, menos. No, sí, claro, me tienen en la mira. Y recuerda también la historia que yo tuve con Alana, ¿no? A ver, Mariana, ya. Escúchame bien. No es necesario que presentes todo. La clave acá es que tú seas clara, que seas concisa y que tengas claro los tres puntos importantes en tu defensa. Primer punto. Acá está. Es la información del teléfono de la Lana. Segundo es acá. La causa real de la muerte de Roxana. Y por último, esta declaración del médico forense que estuvo coimeado por los Rumián. Sí. ¿Está claro? Esas tres. Sí. Otra cosa importante. Tú tienes que estar equilibrada. Acá no puedes ponerte ni fría, ni ser victimizada. No, acá tienes que estar equilibrada. Yo conozco muy bien a esa jueza y todo te puede jugar en tu contra. Sí. Tienes que ser clara, concisa y, sobre todo, tienes que mantenerte humana. Sí. Lo importante, Mariana, es que acá nadie más sepa que tú vas a ir a la audiencia. Solamente tú y yo. Yo no sé quién fue quien me delató con los Rumián. Porque no fuiste tú, claramente. No fue Ignacio tampoco. Mi hija menos. Tiene que haber sido una de las reclusas. Y es por eso que no le puedes decir nada a nadie, ni siquiera a tus amigas. A nadie. A nadie, te prometo que a nadie. Yo creo que ya he aprendido de mis errores. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl. ¡Mega!